quería. ¿De dónde vienen? De Lima, me dijo. Oh, de Lima, Perú. Oh, ok. ¿De dónde? De Lima, Mérida. De Lima, dice aquella. Ah, Santa Rosa de Lima, entonces. ¿Ya viene? Sí, se hizo, vaya, vaya. Listo, estaba ahí. Entonces está. Hasta con una cadena amarilla andaba allá. Sí. Bien. Yo no sé por qué no viene el desgraciado, si le dije yo. ¿Va a creer que cuando me dijo, es que el domingo no voy a poder? Y cuando llegó ahí me dice, hay chance todavía. No, ya estamos los equipos, le dije yo. Ah, pues me avisa para mañana, estoy listo, me dice. Entonces, y el domingo es que no iba a poder venir, supuestamente. Es que yo creo que Chepe es mentiroso, vi. ¿Algo? Ahorita que le llamé, pues. ¿Ah? ¿Qué te digo? Pues sí, iría con ustedes, porque ni modo. Ahorita que le llamé, le digo yo, Chepe, ¿dónde está? En el kilo, me dijo. Te no jodas, le dije yo. No, en la casa estoy, me dice. A ver, de asegurarse bien. Es que él espera lo que le van a decir primero. Chiclín, está lista. ¿Quién dice que Chepe es pajero? Ok, suscriptores. Desde Lima, Perú. Santa Rosa. Hola, mucho gusto. Nos visita desde Lima, Perú, dice la. Santa Rosa de Lima. Ah, no, desde Lima, Perú, dijo la mexicana que venía. A las 3 de la mañana salieron. A las 3. A las 3 de la mañana salimos. Hola. No ha dicho Perú, no le creas. Para ti, César, ahí. La soldado caído, le dicen a Bessy, ¿por qué cae? Hoy es el día que cae. Bessy, vas a caer, ¿y para quién le vas a dar paja? No le hagas caso. Camarón, lo que hace es poner. Vaya, voy a anticipar quiénes van a caer. No, porque no va a venir tu mamá a cuidarte otra vez por cualquier cosa. Vaya, va a venir la Chiclín, va a caer la Chiclín. Va a caer la Bessy. Va a caer la Nayeli. Va a caer la Johanna porque ya dio síntomas. No, y va a caer la Alejandra también. La Mona sí no cae. Hija, se viene un reto cansado. El de lazo, mamá. Sugar. La bella. Ey, vos, ¿qué te pasa, vos? ¿Qué? Ah, no, ella, eso ya es síntoma que va. Este también es síntoma que va a caer. Lo que le quiero entender es que en el lazo no es cansancio, más que todo es fuerza. Cansancio, hija. Es cansancio porque uno. Cansancio, sí, yo. Aquel día que lo hice con los juniors, yo vuela, si terminé. A la hora que le hagamos va a estar lo mero fuerte del sol. Sí, también. Este Sugar. Miren, Cama. Va a ser el que más se primero. Para mí, Cama, el que se ha cansado es el de la pañoleta. También es cansado. Mira, ve, ya que está la chicadora por ahí, rieguen allá el terreno donde va a ser el del. Pero no dejar lodo, sino que regado para que no esté tan caliente. Y otro más para que me deje con la mano. Claro, papá, llévate a uno. Chambelán. Vamos, te voy a ir yo. Vamos, pues. Va a trabajar. Pero a trabajar juntos no es que me van a poner. Yo creo que aquí allá tiene un patrón así bien mayor y aquí el niño que lo viene a mandar. Pero va a trabajar. Lo chistoso que allá él es. Y viene, y le dice, pero no me va a mandar a mí, voy a trabajar. Y ahí va con la bomba él. Cama, míreme, lo chistoso que allá él es el jefe y aquí Chubar es el jefe. Uh-huh. Hoy vamos a dar una regadita antes también todo el terreno. Es de la mañana a las 6 que hubiera venido alguien a regar. Es que se hace mucho polvo. No, es que mojado que quede así, ve húmedo nomás, para que no suelte el polvo. Ah, yo siento rico. Sí, no, con la chicadora han regado así, pues, papá. No, lo siento mucho, no estoy por abrazo. Para equipos, preséntense, por favor. Bueno, asco aquí. ¿Cuánto tiempo tenía para hacer pipí? Hasta hoy venía a decir. Ni siquiera he estado aquí, mira, para que venga a decir. Entonces a mí no me digaste tu pipí, se dice. Yo fui al baño antes de todo. Claro. ¿Para creer que hasta ahorita viene a presentarse aquí en video y vamos a decir pipí? Hola. También ahí. Solo te metes ahí, ya sé, y ya. Oh, wow. No me quiero mojar y me voy a mojar. Micrófono lo mando. No, Johnny, así rápido, lo que no. Pito, Jocelyn. Yo voy a ir. Jocelyn. Pito y tarjeta, porfa. Miren, no saben dónde están, miren. Pito y tarjeta, dice que es. Ole. Gole. De carre. No sé, desde el día que corrió quedó así. O nunca corrí. A mí me la vaya. ¿A cuánto la vamos a vender? ¿Qué trae, bueno?
Ay, dos tacos. Ah, pastillita. Ah, que quiera pastillita y pero, quiera. Una la, hay dame una mala una, noticia, hay una mala noticia. ¿Cuál? Solo hay cuatro. No, pero hay otro bote ahí en el baño adentro. Mírenlo, pues, ¿y por qué no, no me preguntaste, hija? No, ve yo, las que están ahí en la... Ahí pastilla. En el baño, ahí en la cosa. Vaya, vaya, a $5 cada pastilla. ¿Quién? Pues aquí, este es bueno para asistonta. ¿De dónde? Asistente. ¿De dónde? Pero no hay, no hay este... Las botellitas de agua. Ahorita me voy a rebuscar. Una de esas, $5. Polvito es mejor. ¿Qué marca Apple son, bro? Claro, mira, aquí dice. Le conviene al tico. Trae oro también. Tienen que hacerse cargo de las, los gastos del equipo, ¿no? Ah, pues si va a caer los picantes, ¿escuchaba? Trae una pastilla. Oye, la viene de amarillo Chepe, mire. Llegó Chepe. Chepe de amarillo, de amarillo. Llegó el cuchi. No, por eso le mandamos a llamar, pues. Eso, venga, ah, mira el desgraciado, mira el desgraciado. Por eso te saliste del canal, va, desgraciado. Porque tenés una tóxica, va. Beso, beso, beso. ¿Crees que nada? Beso. No, no, eso no, eso no. Pregunta que ajá. Es que Chepe pregunte en cuál boca se lo va a dar. Es que me iba a reemplazar. Beso. Jodelo, jodelo, jodelo. Déjalo por ahí, abusado, hombre, vos. No, Andrés. Una botella, por favor. ¿Para qué? Beso, beso, beso. Chepe. No me digas que por eso te saliste del canal, Chepe. Y todo el montón de paja que me metiste, que porque ya estaba aburrido, que lo mismo, y que no sé qué, y que quería mejor ser humildemente trabajador. Lo que pasa es que yo soy celoso. Ajá. Y yo siento celos porque ella me da celos, va. Y yo digo, como que no, va. Va, entonces si la celas es porque la querés, así que beso, beso, beso. Ahora, ahora ya está claro. Ahora ya. Hola, hola. Los cuchi de siempre, eso. No, a mí mi primo me decía que quería acompañar algún día, pero cuando estuviera fuera de cuatro camas. Ahora ya está claro porque el desgraciado se salió del canal. Yo, pero que voy a decir cama, la chiquitina que ella le dijo todo. Ahora está claro porque te saliste del canal, desgraciado. Perdido por el amor. Enculado. Vaya, hey, hey. Kevin, desquítate, papá. Enculado. 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 Mandilón. 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 Es obediencia, ¿verdad? Obediencia. Escúchame. Ya quisiera yo escuchar a Chugar. Sí, sí. Que un menjibre. Por culpa de él se me abrió la herida. No, no, la del corazón. De alguien más. Por culpa, desgraciada. ¿En qué momento? ¿Qué te hice mal yo? ¿Cuál fue el mal que yo hice? No, ¿quién no le hiciste? Dice que, dice que el mal que le hiciste que lo preferiste por una mujer. Bueno, fue poquito, depende qué tipo de mujer sea. Dice, ay, ya, pues, ahí podría ser culpa de Chepe. Porque la vez que busco otro camino, no podría ser. Sí, es como lo de la Johanna. Lo de la Johanna, podemos decir que es culpa de Julio. Julio, sí, papá. Sí. No la atendió bien, Julio. No, no, no. Julio no la trató como debió ser. Sí, no, sí. Tenían que ser primos todos. Pues sí, ajá. Ay, no te va a servir de nada. Vaya, Chepito. Vaya, Chepito. ¿Por qué maricón se hizo? Oiga, lo que acaba de decir la Johanna. Dijo que cuando a uno no lo atienden bien en un lugar, hay que irse. Dijo. Hay que buscar otro. Como dicen por ahí, el que tenga tienda, que la tienda. Pero es que ahí no estamos hablando de ese tipo de atención. Llama, pero pues sí. Ay, ya, perdida, hija. No, 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 ni dice que él no tiene la culpa, dice, pero que dice que árbol que nace torcido. Chepe, ¿cuándo le va a presentar a su tóxica? A su tóxica. Chiquitina. Sí, esto es la cuchi.
Vaya, Joaquín. Vaya, vaya. Es que está bien mandilado el camarada. Imagínense, lo sacó del canal y le dijo, no te quiero ver con ninguna de esas pinches que me la dan dos besos ni más cara. Rápido de chiveo. Y ahora rápido de chiveo. No quiero, se huye. Cama, no me le abras porque no me da peor que una más chiquita que él lo domina. ¿Qué pasa? Que como Dios tremenda. Chepe. Chepe. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo le ibas a decir, pasmado? ¿A qué está ahí delante de vos, ve? ¡Vos, pasmado, Que sin nombre, yo solo pegó. Menos agua, hija. ¡Al diablo! Es que uno por cada uno. Deja cocinando, deja cocinando. Ah, cocinando, cocinando. Ya ves, estás pendiente de mi vida. Media copita. O tres cuartos de copita. Quiero que no la publico. Vaya, la mitad de la copita, pues vaya. Vale, entonces estamos listos, equipo. Ok, entonces Chepe se le une al equipo verde. Vaya, pónganse así en fila, por favor, vamos a pasar lista todos, todos en fila. Verdes. Equipo verde, equipo... tres cuartos, por ahí está bien, no solo para despertarse. Y bátala. Yo me voy a meter un poquito de eso. No, así no va. ¿Dónde está, chicos? Vale. Está lista, venga. Sí, no mueve mucho, chugar. Solo poquito. No hagas lodo. Y moja todo el alrededor también. Y después te pasas a regar todo este lado para que esté fresquecito. Ya va a terminar. Ok, equipo verde y equipo azul presente. Equipo verde y equipo amarillo, por favor, presente. Vamos azul, decía. Todo lo toma la... Es que tiene que ser todo, no es solo un trago. Es todo, no solo un trago, hijo. Porque usted dijo que ahora para despertar. Para despertar es la mitad, hija. A ver, yo lo tomo. Dios mío. Vaya, entonces. Es que es todo, así no te va a hacer nada de efecto. Vaya, vamos a ver, equipo amarillo, vamos a ver cuántos tienen. Sí, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y Sugar. Retomel. 18. Equipo verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 con Nayeli, 18 con el Sugar. Ok. Ok. Entonces tenemos 18 y 18. Ok. 18 y 18. 18 y 18. 18 y 18. Ok. Por aquí andan rumores de que hay dos que se quieren unir todavía. ¿Qué? Dos más. Y es la Cuca y la Fátima. Vamos a ver si es cierto que quieren unir de verdad. No sé, eso quiero saber yo. Están escuchando que estoy hablando y ni que se mueven. Ah, pues no, sigamos como estamos. Pues démosle, pues. Vaya. Démosle entonces. Entonces, equipo amarillo y equipo verde. ¿Están listos para luchar? ¿Están listos para definir quién será el campeón ganador del combate 4K edición 2022? ¡Sí!